attribute your offensive success to this afternoon? Gary, en este juego de hoy hay de tu opinión, ¿cuál tú crees que fue la diferencia para ti en el plato de la manera que contribuiste ofensivamente? Bueno, traté de atacar los picheos que estaban en la zona. Estaba ready en busca de un picheo en la zona y de poder conectarlo bien y hoy lo hice muy bien. Yeah, I just really wanted to attack pitches in the strike zone. You know, I was ready to attack those pitches and today, you know, I was able to connect there and I thought I did a good job at doing that today. Were there any other adjustments you made or was it just a matter of mindset of being more aggressive? ¿Hubo otro tipo de ajuste o fue prácticamente un ajuste mental hoy en día manteniéndote listo, ¿verdad? Para atacar esos picheos en la zona como mencionaste. Bueno, yo siempre me he mantenido trabajando el año entero de buscar una forma de cómo yo pueda conectar bien los picheos que me tiran en la zona y nada, hoy lo que me enfoqué mentalmente en tratar de ejecutar esos picheos que me tiran en la zona que no le he podido ejecutar anterior y nada, tratar de seguir este paso de hoy y seguir mañana haciendo lo mismo y cada vez que hay un juego. Well, you know, the whole year has been a year of hard work and making adjustments, especially at the plate. And like I said, today I wanted to be aggressive with those pitches in the zone and, you know, really good results there. And I just want to keep the pace going, you know, keep it going tomorrow for sure. Thank you. Eric Boland, you have the next question. Gary, considering how many different roles Loaisiga has performed in this year, how much of a blow is that for your bullpen losing him to injury? Gary, como sabe, verdad, la lesión de Loaisiga y entendiendo lo tan especial que le ha sido para el bullpen del equipo, qué tan difícil es perderlo ya por una lesión, entendiendo todo el rol que ha podido cumplir en el bullpen. Bueno, sí. Es un poco difícil perder a Loaisiga por un tiempo, no sé. Pero nosotros tenemos tremendo bullpen. Yo confío en mi compañero ahí en el bullpen. Todos los que están ahí en el bullpen pueden hacer tremendo trabajo. Yeah, it's definitely tough, you know, losing him. I don't know how long he's going to be out. So it's definitely tough for us. But at the same time, I feel like we have a really good bullpen and I have a lot of confidence in the guys in that bullpen, and you know, I know they're going to be able to do their job.